Y ya estamos aquí comenzando con estos chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 8, que hoy tenemos como invitados aquí en nuestro programa nuestros alumnos. Y hoy vienen a ser ellos las estrellas. Y para comenzar vamos a presentarlos. ¿De qué lado tenemos? Me llamo Carlos Arturo Camargo Arroyo. Yo soy la profesora Arcelia Larriba. Yo soy Sánchez Fogarty y Luis Antonio. Yo soy Valeria Ornelas. Mi nombre es Jonathan Hernández Reséndiz. Yo soy Jessica Posadas. Yo soy Sebastián Díaz. Yo soy Marilu Díaz Javier. Y yo soy Alma Rangel. Y los voy a estar acompañando hoy. Y ellos nos traen un tema muy, muy interesante que en este mes que ya comenzamos, el mes patrio, tiene mucho que ver. Y es el origen de qué nos independizamos, qué comenzó. Entonces nos van a platicar un poco. Y Sebastián nos va a contar un poco de lo que nos vienen a hablar. Sí, bueno, nuestro tema principal es la Nueva España y su auge. Pero antes vamos a ver unos pequeños antecedentes con una introducción, para después ya llegar ahí. Bueno, primero los antecedentes era, pues, como todos sabemos, estaba el Imperio Azteca, bueno, estaba políticamente, me gustaría que algún compañero me ayudara sobre cómo estaba organizada políticamente antes, aquí, en México, Tenochtitlan. Bueno, estaba organizado socialmente por el güey Tlatoani, que quiere decir buen gobernador. Era el jefe máximo y tenía la mayor autoridad posible. Después venían los nobles, que eran familiares o amigos de Güey Tlatoani, los sacerdotes que estudiaban en el Calmecac, que se sometían a pruebas físicas y psicológicas. También estaban los militares, que no cualquiera era militar, se tenían rangos en ello. Podía ser un guerrero águila, un guerrero jaguar o coyote. También estaban los comerciantes, aparte de que ellos movían el dinero, en este caso en este caso era el cacao, que era conocido, mejor conocido como chocolate, y también servían al rey para le servían como espías en otros pueblos. Ok, muy bien. Y hay que decir algo muy importante en cuanto a la posición del Güey Tlatoani. Hace rato estábamos platicando con los compañeros de la Técnica 18 que mucha gente piensa que el gobernante de los aztecas era impuesto, era un gobernante que se decidía por descendencia. Y la realidad es que ellos ya practicaban algo así, algo muy parecido a la democracia. El Tlatoani era elegido por miembros de un consejo que dirigían a la ciudad. Digamos, era parecido a una democracia, no votaba todo el pueblo, pero votaban los representantes del pueblo. Entonces, cuando el Tlatoani moría, era elegido otro, pero por elección directa. ¿Ok? Después de esto... Pues no sé, mencionabas algo sobre el cacao y según yo, pues tiene que ver algo con la economía y no sé si a alguien le gustaría ayudarme con eso. Bueno, pues la política económica de España fue caracterizada por... El cacao era como el intercambio. Ok. A ver, entonces el cacao para el pueblo mexica era la moneda, era una especie de moneda de cambio. Ok. Exactamente. Y utilizaban además en el comercio el trueque, que es este intercambio de cosas aparentemente con el mismo valor para mantener un equilibrio económico. Okay. También lo que mantenía la economía era la minería, y que principalmente lo que era Zacatecas, Taxco y creo nada más, y Guanajuato también, y en esas partes principalmente porque encontraban el oro y la plata. Ok,
Okay, muy bien. Que para ellos en realidad el oro y la plata, a comparación de el valor monetario que tienen en la actualidad, no era tan importante. Ellos más bien era la situación de vestimenta, lo utilizaban en su cuerpo, pero no era como en la actualidad que incluso en las monedas lo utilizamos, la plata y el oro. Para ellos era más una circunstancia de vestir. Sí tenía un valor importante, pero no como, por ejemplo, el cacao, ¿no? Ok, muy bien, ¿qué más? Ya que vimos eso, la religión, cómo era antes, pero también el choque que hubo en este proceso de aculturación. Bueno, en antropología e historia ese término se refiere a adoptar las culturas de otra, pero fue algo muy fuerte debido a que ninguna de estas culturas tenía noción de la existencia de la otra. ¿Alguien que me pueda ayudar con la religión? Sí, bueno, como todos sabemos, antes de llegar a los españoles, tenían una religión, era politeísta. Básicamente era que creían en varios dioses, y esta religión la imponían en otros pueblos, ya que era un imperio conquistador. Entonces, cuando conquistaban un pueblo, la imponían, pero era difícil imponer una nueva religión, y los pueblos que estaban conquistando mezclaban su religión con la suya, mezclando dioses, creencias, mitos, leyendas, todo esto lo mezclaban con la religión que ya que le estaban imponiendo el pueblo gobernador. Ajá, básicamente en las iglesias, exactamente. Eso lo podemos ver en las iglesias, porque detrás de cada cruz que existía había la formación también de los indígenas. Ellos se resistían, pero la evangelización generó en ellos un choque grandísimo. A mí me gustaría que comenzaran a hablar qué pasa con la transformación cuando llegan los españoles. ¿Qué sucede? ¿A qué se dedican? Bueno, como sabemos, el 13 de agosto de 1521 se toma México Tenochtitlán por los españoles, y empieza todo un proceso de transformación muy complejo, pero a la vez muy bizarro. Entonces, ya después de ese tiempo la sociedad quedó establecida y un nuevo régimen empezó a gobernar, ¿no? En este caso era el rey de España. ¿Alguien que me hablara sobre eso? Bueno, el rey de España, como sabemos, no podía estar en dos lugares a la vez, entonces tenía que mandar a un representante, que en este caso era el virrey. Este le tenía que rendir cuentas y tenía el poder como si fuera el rey en la Nueva España. También venían los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en Nueva España. Estos se les facilitaba el acceso a la educación, pero no tenían los mismos puestos que un español nacido en la España que conocían antes. Exacto, que eso algunas décadas después, algunos cientos de años después, va a repercutir, ¿no? Por ello se da la independencia, porque aunque tenían, digámoslo así, la misma sangre, venían de padres españoles, no tenían los mismos derechos a los cargos, a la cuestión económica, ¿ok? Y bueno, tú, Carlos, algo que nos quieras decir. Algo curioso de la conquista española es que Moctezuma, cuando gobernaba todo el imperio azteca o mexica, que es lo mismo, ya había tenido premoniciones de que su reinado iba a terminar, y cuentan que él había soñado que Quetzalcóatl iba a aparecer como un hombre blanco. Y precisamente por esto, cuando Hernán Cortés llegó a invadir todo el imperio, lo alojó en su palacio y lo trató pues como rey. Y dado esto, dio una gran ventaja para que Hernán Cortés pudiera atacar directamente la Gran Tenochtitlán o México Tenochtitlán. Okay. Sí, sí, es importante esta situación, porque se cuenta que cuando ellos los vieron llegar, de pronto las armaduras parecía que brillaban bajo el sol.
y como estaban montados en caballos, que eran animales que ellos desconocían por completo, pues la primera idea fue es Quetzalcóatl, y son dioses que vienen a tomar dominio de lo que les corresponde. Sí, bueno, de hecho, no olvidemos que antes de que mandaran a los virreyes, gobernó Hernán Cortés, porque él fue el primero en llegar, fueron los primeros en llegar. Entonces ellos se encargaron de organizar y gobernar México Tenochtitlan. Ok. Bueno, ahora ya que vimos todo este proceso de aculturación, vayamos a lo que era la Nueva España, ya la sociedad con españoles aquí, ya desarrollados, toda su economía, su política, ¿cómo era? No es muy común escuchar sobre esto, conocemos más sobre cómo fue la conquista, pero ¿cómo era la sociedad nueva española, no? No sé, alguien que me quiera hablar de, por ejemplo, el auge que se dio en 1746, que es el siglo XVIII, alguien que me quiera hablar sobre eso. ¿Cuál era la principal base de la economía? Era la minería. Entonces, cuando los españoles vienen a México Tenochtitlan y ven toda la riqueza de minería, que es oro y plata, entonces empiezan a explotarlo hasta que obtienen los recursos que querían ellos, y no se querían ir de ahí por lo mismo, por las riquezas que habían y que en otros lugares eran tan codiciadas. Fíjense qué curioso esta situación de cómo diferentes culturas le pueden dar una importancia a ciertos materiales. Para los mexicas el oro y la plata no era tan importante, sí, y entonces se los regalaban, decían, ah, pues sí, que se los lleve, ¿no? Y en la Nueva España eso era una riqueza inimaginable. Y en cambio acá se cuenta que llegaron los españoles con espejos, y para ellos pues no significaba nada, un espejo era nada más para verse, para arreglarse, y en cambio para los mexicas era una gran riqueza, era algo muy novedoso, era algo mágico con lo que podían ver el sol, con lo que podían hacer muchísimas cosas, y entonces para ellos era muy valioso. Entonces, como diferentes culturas, de acuerdo a lo que ya decía nuestro compañero, al pensamiento, a la lógica, pueden dar diferentes interpretaciones de las cosas. Sí, de hecho, antes había un comercial que decían que los españoles nos cambiaban oro por espejitos. Y pues aquí la tristeza que puede verse es precisamente esa, ¿no? Muchas de las grandes riquezas que tenía el pueblo, pues no estaban basadas en el oro. El oro, pues era únicamente ornamental. Los cambios probablemente más drásticos que sufrieron todos los originarios de aquí, de la Gran Tenochtitlán, pues fue el cambio tan radical, no nada más en la forma de vida, sino en la forma en que los veían, ¿no? Porque los esclavizaron. Ustedes se pueden imaginar que llegue alguien extraño, que te saque de tu casa y después te haga trabajar como esclavo para sacar toda la riqueza que hay en ella, ¿sí? Es muy difícil, ¿no? Sí, ahora que toca el tema, en el auge, un poquito antes, ahí por el siglo XVII, de 1601 a 1700, pues estaba la dinastía de los Habsburgos. Ellos, de cierta forma, no les interesaba Nueva España, porque algo muy curioso es que ningún rey de España, que está en Europa, ningún rey de España tocó un pie aquí en Nueva España, jamás ninguno, de nadie vino, y el virrey, bueno, era el encargado. Entonces esta dinastía era pues corrupta, pero no le interesaba. Después, ya en el siglo XVIII, de 1701 a 1800, entró la dinastía de los Borbones. De ahí se dan las famosas reformas borbónicas. No sé, alguien que me quiera explicar de esto. Bueno, las reformas borbónicas estaban relacionadas, bueno, venían de base de la Ilustración y trataban de llegar al punto de que se llegara a la burocracia de la vida económica. No sé si alguien me puede hablar más de la economía. Bueno, recordemos que aparte de la minería, ¿qué otra institución era de las fuertes? ¿Qué otra institución era de las fuertes? ¿Quién habló? La iglesia, pues, básicamente la iglesia llegó a tener el poder absoluto, ya llegó a tener un poder más grande que el de pues los mismos gobernadores, ya que de ahí viene el
derecho divino, se creía que los reyes nacían para eso. Tenían el derecho divino de gobernar a toda una nación, a todo un reino. Vaya. Sí, recordemos que la institución de la iglesia prestaba y toda la gente lo que hacía era dar sus propiedades para eso. Sí. Se llega a decir que la iglesia llegó a tener la mitad de todo el reino de la Nueva España. Ajá. Bueno, también se puede decir que la religión también es parte de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura también hubo de la cultura barroco, de la cual apareció la churrigueresco. Ajá. Pero de esa era como cultura más cercana a la religión. Y era como más, más a la, bueno, ¿cómo se puede decir? Con la temática religiosa. Ajá, con la temática religiosa. Era como más basado a eso. Ok, es verdad, algo de lo bueno que obtuvimos de esta conquista española, de la fusión de los mexicas y los españoles, es esto, la cultura. Hubo mucha cultura, obviamente no estaba acercada a los indígenas, estaba a disposición de los españoles o en todo caso de los criollos, pero hubo una explosión en el arte. Hubo mucha pintura, hubo mucha música, mucha poesía, todas las expresiones artísticas en aquella época eran muy fuertes. Y una de las más clásicas temáticas era la religión. Pintaban santos, las esculturas eran de santos, de vírgenes, la música era dedicada a los santos o la tocaban en las iglesias, pero se daba la oportunidad a los artistas de dedicarse a eso, a ser artistas. Bueno, a mí me gustaría que me hablaran todo lo malo, no fue tan malo, ¿no? Hablábamos hace rato sobre que si nos conquistaron, que si descubrieron. ¿A qué punto llegaron ustedes? Bueno, nosotros llegamos al punto en el cual dijimos que no nos habían conquistado. Digo, no nos habían descubierto, perdón. Más bien, habían sido dos culturas que solo se habían encontrado. Uh-huh. Igual hablando de tierra, a lo mejor de tierra firme, sí habían descubierto. Para ellos sí podría haber sido un descubrimiento el haber encontrado tierra. Pero básicamente las culturas solo se encontraron. No nos descubrieron. Nos encontramos. Esa sería la palabra correcta. Sí, bueno, de hecho el auge económico, en el aspecto económico, ya dijeron en el aspecto religioso, ¿no? Todo era el centro, la religión. Y las fiestas patronales que seguimos utilizándolas. Nosotros, si vivimos en algún lugar, escuchamos los castillos, los cohetes, ¿y qué están haciendo? Celebrando una fiesta patronal, ¿no? En los pueblos ni se diga. ¿Y qué sucedía con los piratas? ¿Quién me puede hablar sobre los piratas? ¿Qué pasaba con esos piratas? Bueno, como España exportaba el oro y la plata a España, lo que era España bien, de Nueva España a España, entonces lo que hizo Inglaterra, que como no podía tener comercio con ellos, lo que hizo fue mandar con su consentimiento piratas para que fueran a asaltar a los barcos o navíos españoles. Entonces, de ahí era donde obtenía las riquezas Inglaterra. ¿Se pueden imaginar cuánto tesoro no estará cubierto por aguas? Imagínense nada más todo lo que no guarda, todo lo que no conserva ese mar, ¿no? Tantos galeones derribados en esa época, porque no estaba cerquita Nueva España de España, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más sobre las reformas borbónicas. Las reformas sí pegaron mucho a la sociedad de Nueva España. ¿Por qué? Porque les fue quitando poder y peso social a los criollos que, bueno, en cierta forma dominaban aquí, y a la iglesia principalmente, lo cual, esta rencor que se dio por estas reformas fue lo que hizo que se fuera generando la independencia. Fueron las causas, ¿no? Los antecedentes. Y bueno, ¿alguien que quiera comentar algo? Ya se le olvidó. Bueno, a mí me gustaría hablar sobre el monopolio comercial que tenía Nueva España.
¿Qué hizo Nueva España con toda la cantidad de oro, de plata, llevársela? ¿Pero qué pasaba con la mercancía que se movía en Nueva España? ¿Permitía que otros lugares trajeran comercio? ¿O qué fue lo que hizo? No lo permitía. Era un monopolio y bueno, sabemos que un monopolio es abarcar bastantes terrenos pues comerciales, pero que solo una persona o un grupo lo controlen. En este caso pues era Nueva España, solo comercializaba con los demás, pero no dejaban que comercializaran con él. Y hablando de las reformas borbónicas que estabas diciendo, sí. ¿No? ¿Qué hizo Carlos III? Carlos III, lo que hizo fue una de las reformas más pues importantes, fue que abrió el comercio, o sea, dijo, abrió la puerta y dijo, ya pueden comerciar con nosotros. Lo cual, bueno, también fue generando precisamente el auge de la Nueva España. ¿Alguien más que nos quiera comentar? De este lado, las señoritas que han estado muy calladas. A diferencia. Como decía mi compañero Luis, sí, Hernán Cortés llega y las primeras culturas que se alían a él, pues son los totonacas y de ahí serían los tlaxcaltecas. Bueno, o sea, cabe resaltar esa parte. Okay, sí, esto es importante porque en aquella época, cuando existían los mexicas, los pueblos de alrededor creían que era imposible derrotarlos porque ellos tenían un alcance económico y social sorprendente, ¿no? Tenían guerras continuas en donde obtenían esclavos de otros pueblos. Entonces, cuando llegó Hernán Cortés, fue como el aliado que esperaban para poder terminar con lo que ellos consideraban el rival. Y un rival muy importante. Entonces, ellos nunca pensaron que además iban a acabar con sus propios pueblos. Pensaron que al tener fuera a los aztecas, ellos podrían hacer como su propia vida. Pero, bueno, ya sabemos cuál es el desenlace y parece que incluso ellos como adheridos a Hernán Cortés, pues tampoco les fue muy bien. ¿Qué más? Bueno, mi amigo... Yo quiero agregar algo. Hablando políticamente dentro de lo que fue el auge de la Nueva España, cabe destacar que aunque toda la sociedad dentro de todo lo que conformaba la Nueva España otra vez, creían que el virrey era como lo máximo que tenían. Sin embargo, el rey de España, que como ya dijeron, nunca ningún rey visitó la Nueva España, el rey de España a un virrey lo consideraba muy poco, lo consideraba simplemente una persona que podía manejar a su gusto. Y por lo tanto, un rey, cuando se le diera su gana, podía quitar un virrey, poner otro, y no pedía permiso a nadie ni nada, y por supuesto, pues, a la sociedad tampoco, ¿no? Claro, porque un virrey era como su representante, era como un representante del rey, en la Nueva España, ¿no? Entonces, pues no tenía la necesidad de consultar ese cambio, simplemente él decidía qué ocurría y para la Nueva España, pues él era el que mandaba, ¿no? En todas las actividades, ¿ok? Bueno, chicos, me gustaría que concluyamos esto. Ya decían allá, no fue la conquista, fue simplemente el encuentro de dos culturas. Ellos nos encontraron y nosotros los encontramos también, aunque no físicamente, pero los conocimos. Y me gustaría que concluyan lo bueno y lo malo de este encuentro. Bueno, yo quería decir algo antes de concluir, que era que estaban hablando del apoyo que les dio Moctezuma a los españoles. Su pueblo no es de su agrado y lo mata a pedradas a Moctezuma por el apoyo que le da a los españoles. Entonces, uh-huh. Es lo que quería decirles. Y que el oro... Me dijeron unas personas que los mexicas lo eran considerado como el excremento de los dioses. Entonces, por eso no les daban tanto valor, nada más para su vestuario. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría hablar de dos periodos importantes que son antes de los Borbones, después de los Borbones. Y creo que hubo dos auges. Y definitivamente siempre el metal fue la base de todo. Fue la riqueza y fue la pobreza de los españoles.
Eso diría, ¿no? Ok, muy bien. De hecho, también trajeron a esclavos africanos a lo que era la Nueva España, porque veían que los mexicas, o en este caso los consideraban como indios, no soportaban las condiciones de ese trabajo. Entonces es cuando empiezan a traer a los esclavos africanos para que trabajen en las minas. Uh-huh. Bueno, lo bueno y lo malo es que sí hubo cosas malas, pero también hubo cosas buenas que fueron construyendo socialmente lo que ahora somos, ¿no? Y no podemos hacer nada al respecto, solo entender lo que sucedió y aplicarlo en el futuro. Sí, porque, bueno, yo uso una frase muy seguido, que es: por algo pasan las cosas, y si no hubieran pasado, pues no estaríamos aquí, lo más seguro. O sea, no estaría pasando esto en este momento, ni sabríamos todo esto, ni nada de eso. O sea, todo hubiera cambiado, no estaríamos viviendo esto. Exacto, todo seguramente hubiera sido muy, muy diferente. Eso es, de este lado, las señoritas. Bueno, pues algo malo fue que los españoles trajeron enfermedades a nosotros, y pues que también nos hicieron creyentes religiosos, y pues no nos daban el derecho de estudiar, pues aparte de que vienen, nos roban y pues todo eso. Ok. ¿Acá? ¿Algo que te haya dejado? Pues como dice ya, las enfermedades como la gonorrea, la peste. La peste negra, pues. Como la ¿qué viruela? Otras. La gripa también. Y que nosotros desconocíamos completamente. El problema no fue que trajeran las enfermedades, sino que la transmitieran. Bueno, además que la transmitieran, que no sabían cómo curarla. Las personas que vinieron eran ladrones, eran personas que venían en los barcos, no era como la clase alta de la sociedad. Entonces los primeros que llegan son españoles que no quieren en España y que traen este tipo de enfermedades, pero no saben cómo curarlas, no traían doctores, no traían especialistas, entonces simplemente se dejaban morir, y así como dejaban morir a los españoles, igualmente morían los indígenas, que para su sistema inmunológico pues era todavía más duro, porque era una enfermedad completamente desconocida. Muy bien, ¿acá? No, pues yo digo que pues sí, sí fue algo malo como lo comentaban, porque pues sí, como se puede decir, que uno está sano y ya después ellos llegaron y se puede decir que con sus mismas enfermedades pues contagiaban y te invadían, ¿no? Y era así como una propiedad de salud, así que te invadían y te contaminaban y pues era muy difícil. Exacto, sí, se volvían epidemias. Muy bien. Y pues que también que los españoles nos obligaban a creer en la Virgen y todo eso. Y si no creíamos, a veces a unos los mataban. Okay, sí, había intolerancia completamente. Muy bien. De hecho, bueno, las enfermedades las trajeron en los navíos. En los navíos donde se embarcaban, por así decirlo, duraban meses. No sé. Y ahí en esos navíos habían lo que eran las ratas. Entonces las enfermedades se propagaban a través de las ratas. Cuando llegan los españoles a México, Tenochtitlán, lo que hacen es, cuando desembarcan, todas las ratas bajan y empiezan a transmitir lo que era la viruela, la gonorrea, a todos los mexicas. Y como su sistema inmunológico no conocía esa enfermedad, entonces fue por eso que no pudieron contradecirlo, ¿cómo se dice? Contrarrestarla. Exacto. Y de ahí nace la famosa frase de que las ratas siempre bajan primero del barco, ¿no? Ok, bueno, y antes de irnos, porque ya se nos está casi acabando el tiempo, vamos a darles un pequeño espacio para que envíen sus saludos. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Ok. Pues yo saludo a toda mi familia que me está viendo, a mi mamá, a mis hermanas, a todas las personas, a mi tía, a quien me esté viendo, porque luego ya no sé quién, entonces, okay. Saludos. ¿Allá? Bueno, yo a mi madre, a mi padre y a mi hermano que mañana cumpleaños. Felicidades. Y por cierto, hay alguien que cumple años el día de hoy. Ay, ¿verdad? A mi compañero, felicidades, hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Bravo! Es cumpleaños. Bueno, felicidades, Sebastián, y yo le mando saludos a toda mi familia, a mis perros, y ya. ¿Ya? Y a Fabi. Claro. Sí. Ok.
Pues yo, como sé que nadie de mi familia me va a estar viendo, no les mando. Pero lo tenemos todo grabado, así que no lo van a ver. Pues un saludo a los de mi escuela que me estén viendo, que espero que me caigan bien, porque si no, pues ni modo. Y pues saludos a quién más, a mi perro, a mi gato, a mi perico y a mi almohada, que también me quiere mucho. Ok, ¿de este lado? Pues un saludo a mi familia que me está viendo, a mi amiga Samantha de la Técnica 8 que me está viendo y a otro amigo muy especial que me está viendo. Un saludo. Pues yo le mando saludos, primero que nada, a mi familia, que no sé si lo vayan a ver o no, pero un saludo. Y a alguien que me pidió mucho que le mandara saludos, que era el prefecto Jorge, así que saludos. Y de ahí a una persona muy especial, que se llama Abel. Y ya. Okay. Bueno, pues yo le mando saludos a mi mamá, que se llama Antonia Javier Martínez, y a mi papá, que se llama Sergio Díaz Garfias. Muy bien, ¿la profesora? Bueno, pues yo quiero agradecer por este espacio, yo creo que es muy bueno porque los niños se sueltan, y hablar de cosas importantes, ¿no? De entender que la historia, nosotros somos parte de la historia. Yo quiero enviar un saludo a toda la escuela, a la directora, al subdirector, a la maestra Katia, y pues muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Uh-huh. No, pues nosotros les agradecemos mucho por haber estado hoy en DGSTV y estuvimos, para recordarle al público, estuvimos con los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 8. Ok, aquí en DGSTV, esto fue Nuestros Alumnos y nos vemos mañana. Adiós.